Elvira Sánchez Blake, comunicadora social, egresada de la Universidad Javeriana y doctora en literatura hispánica y estudios latinoamericanos por la Universidad de Cornell. Trabajó como periodista en Colombia y posteriormente como profesora de español, literatura y estudios culturales en la Universidad de Cornell y de Michigan, en Estados Unidos. Sus principales publicaciones son la crónica literaria Suma Paz, la utopía de Mario Caldero y Elsa Alvarado, 2021, ganadora de la medalla de oro del International Latino Book Award. La novela Espiral de Silencio, 2015, el ensayo de crítica literaria en coautoría con Laura Canos, Las mujeres latinoamericanas y La literatura de la cultura, 2015. Y el estudio crítico testimonial Patria se escribe con sangre, 2000. Es miembro, entre otras organizaciones académicas, de la Asociación de Colombianistas, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y del Modern Language Association. La profesora nos ha acompañado muchas veces, especialmente en el Centro de Estudios de Género, y es una alegría para nosotras tenerla en el día de hoy para un conversatorio sobre sus últimas publicaciones. Viernes de Letras es una actividad que se hace con el auspicio de la Rectoría de la Universidad del Valle y la División de Bibliotecas pues de esta alma mater, y que viene, que ya tiene, que en este momento estamos en la 16 temporada, ya lleva muchos años, es el programa insignia de extensión de la Escuela de Estudios Literarios, del cual soy directora. Y buenas noches a todas y todos, bienvenidos a este conversatorio. Buenas noches, Elvira. Como acaba de decir Mary, es un gusto y un honor tenerte aquí. Quería como complementar un poquito lo que dijo la presentadora sobre ti, sobre todo la estrecha relación que has tenido siempre con la Universidad del Valle, donde has sido profesora invitada, has publicado en coautoría con varios de nosotros libros, has sido directora de tesis de doctorado, evaluadora, y no sé si recuerdas, pero tú fuiste la evaluadora de mi ascenso a profesora titular. Elvira fue la evaluadora de mi libro Una selva de palabras. Entonces hay una larga relación entre la Universidad del Valle y tú. Bueno, entonces Elvira está interesada en hablar sobre todo de su último libro Suma Paz, pero yo pensé que, dado que ella tiene una trayectoria tan extensa en la que yo veo muchas conexiones, Entonces resolví hacerle otras preguntas antes de lanzarnos a hablar de Suma Paz. Y me parece que querría iniciar por el periodismo. ¿Cómo fue ese trabajo cuando eras periodista en Colombia? ¿Qué te permitió conocer del país y sus problemáticas? ¿Y cuál ha sido la influencia de esta labor sobre tu obra literaria y tus investigaciones? Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a la Facultad de Letras de la Universidad del Valle, a Mary Cruz Calvo, a la doctora María Mercedes Ortiz. Sí, como ustedes dijeron, yo me siento parte de la Universidad del Valle, es como mi casa. Sí, porque además de haber sido profesora invitada en el año 2015 en el Centro de Estudios de Género, pues me he vinculado mucho con la Facultad de Letras. He sido evaluadora, he sido jurado, he sido directora de tesis, he tenido muchísimos, sigo aquí, yo sigo como que nunca me he ido. Sí, efectivamente yo fui periodista en los años 80, hace mucho tiempo, aquí en Colombia, y hubo varias experiencias de esa época del periodismo que me marcaron para siempre. Primero, conocí a fondo Colombia, porque me tocó viajar por todo Colombia en pocos años, y además a lugares donde ninguna gente, donde uno no llega. O sea, uno normalmente no va al Putumayo, al Vaupés, a Florencia, Amazonas, o sea, cosas que nunca en mi vida me hubiera a la Guajira. Yo viajé en helicóptero, en avioneta, en todo tipo de aviones, me metí por las selvas, por todas partes, y eso fue un conocimiento increíble en ese momento de la vida. Además, uno joven y con toda la energía, pues podía meterse donde fuera.
y además viví momentos críticos de la historia de Colombia. Viví el holocausto del Palacio de Justicia de primera mano. Yo soy testigo de primera mano de que el poder le fue arrebatado al presidente el día de la toma del Palacio de Justicia, y que los militares hicieron cargo del poder por lo menos por 24 horas. Y eso no me lo han querido creer nadie. Yo lo he escrito en mis libros, lo he dicho, lo sigo diciendo, y es algo que sigue siendo como un misterio. Pero eso me marcó, digamos, conocer ese hecho, vivirlo, estar ahí, estar en el momento en que salieron los muertos, el horror de que se vivió, el incendio, todo. Yo creo que eso uno no puede olvidarlo, me marcó de por vida. Hubo como un antes y un después. Y siempre he tenido como esa experiencia, me ha seguido, me dio como todo el parámetro de qué es el poder, qué es realmente el poder, ¿no? Después lo pude depurar gracias a las teorías que uno va aprendiendo sobre el poder, sobre la hegemonía, sobre todos los discursos que uno va aprendiendo en las teorías después, y ya lo pude entender mejor. Elvira tiene también un largo trabajo de crítica literaria. No nos vamos a detener demasiado en eso, pero sí les dejo la inquietud para que pues la pueda, perdón, me tengo que parar para ir mostrando el asunto. Esta es como la última publicación de Univalle en la que Elvira ha participado, que se llama Contiendas de Género, en la que tiene un artículo sobre el divino de Laura Restrepo, los divinos, perdón, y ahí participamos Gabriela Castellanos, Carmiña Navia, María Mercedes Ortiz, que soy yo, etcétera. Y que se lanzó en la Feria del Libro de Bogotá y se acaba de lanzar en la Feria del Libro de Cali. Siguiente. Después tiene un libro que a mí me parece particularmente interesante, que es Mujeres Latinoamericanas y la Literatura de la Locura, donde Elvira explora la obra de escritoras tan importantes como Cristina Peri Rossi, Laura Restrepo, Diamela Eltit, Cristina Rivera Garza, en fin, y ven cómo construyen una poética sobre la locura. Me parece un libro muy interesante, desafortunadamente no está en español, ¿cierto? Bueno, y pues creo que Elvira es una estudiosa y una gran conocedora de la obra de Laura Restrepo, entonces publicó este libro en Taurus en el 2007 que se llama El Universo Literario de Laura Restrepo, donde hay múltiples artículos, entre ellos uno de la profesora Carmiña Navia y otro de la profesora Mary Cruz. Pues todos sabemos la importancia de Laura, y ese es un libro con aproximaciones críticas muy interesantes. La siguiente. Sobre este de Voces Hispanas, yo tengo como mi anécdota particular, y es que cuando yo terminé mi doctorado, yo trabajé 3 años en un college que se llama Bates en Estados Unidos, y este libro me sirvió magníficamente para mis clases, y ahí me enteré que existía una persona llamada Elvira Sánchez Blake, porque es de muchas autoras, y tenía en esa época algo novedoso, que era un CD con entrevistas a las autoras. Entonces para mis clases fue un libro regio. Después este otro libro que se llama Patria se escribe con sangre, que son testimonios de mujeres en el conflicto colombiano, tuvo una primera edición en el año 2000, que me parece un libro súper valioso y súper interesante, porque pues yo quiero destacar primero el profundo compromiso, como ya dijo Mary, de Elvira con Colombia, con el conocimiento del conflicto armado y sobre todo con el conflicto armado visto desde una perspectiva de género. Eso no se ha hecho mucho todavía, entonces yo creo que en eso Elvira es una gran pionera. Y bueno, brevemente me gustaría que en este libro combinas varios géneros, me gustaría que hablaras muy brevemente del libro, quiénes entrevistaste, cómo funciona ese libro. Yo trabajé el tema de testimonio cuando todavía era un tema nuevo, y se me ocurrió hacer testimonios sobre las mujeres que han sido parte de la violencia aquí en Colombia, mujeres que han participado en la insurgencia.
entrevisté especialmente a dos mujeres, a María Eugenia Vázquez, que después se ha vuelto una gran gestora cultural, ella se desmovilizó del M19 y se volvió una persona muy importante en muchos aspectos, y a Inés, que era una mujer que también participó en el M19, y lo que yo hice fue como recoger los testimonios de ellas con documentación, con investigación sobre lo que estaba pasando en ese momento sobre el tema de las mujeres en la lucha armada. En ese momento eso era nuevo, nunca se había hecho algo así. Justo después de que salió mi libro, salió el Mujeres en la Guerra de Patricia Lara. Entonces quedó como si hubiera sido un overlap, como si yo hubiera copiado a Patricia, cuando en realidad esto yo lo había trabajado como 4 años, mucho tiempo. Pero bueno, fue un libro, yo experimenté ahí con el testimonio, experimenté también un poco con la creatividad y obviamente con la investigación académica. Eso es lo que es. Entonces es un híbrido en ese sentido, porque tiene investigación y tiene testimonio. Elvira tiene también numerosísimos artículos y pues no nos vamos a detener particularmente en ellos, porque si no se nos van varias horas. Pero como ya dije, pues yo quisiera que Elvira nos hablara un poco de mucho, casi la gran mayoría de sus artículos tratan del conflicto armado desde una perspectiva de género. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo tomaste esa decisión de trabajar una perspectiva de género en el conflicto, de escribir tanto de distintas maneras sobre ello? Pues fue como un seguimiento a lo que fue mi tesis de doctorado, que fue una investigación sobre las mujeres en el conflicto armado, y después seguí trabajando sobre eso. Entonces yo descubrí que había todo un área inexplorada completamente. Y claro, cuando yo entrevisté a estas dos mujeres, primero, que fueron las únicas que se dejaron entrevistar en ese momento, porque pues además era un momento muy crítico todavía, ¿no? Nadie se atrevía a hablar, ¿no? Había mucho miedo. Pero en el momento en que salió ese libro, María Eugenia me presentó a todas sus compañeras y como resultado de este libro y de que yo empecé con estos testimonios, tengo que decir, se formó un colectivo de mujeres desmovilizadas de la lucha armada. Y eso fue un colectivo que empezó a funcionar y que después se volvió una organización de mujeres. No, tuvo una evolución. Primero era Mujeres Desmovilizadas y después fue Mujeres por la Paz y Mujeres por… Y se fue formando como esta cantidad de organizaciones de lucha por la paz. Entonces yo seguí como el tema, porque yo veía que estas mujeres iban evolucionando, ya no eran desmovilizadas solas, sino que estaban luchando por la paz. Entonces se formaron todos estos grupos, la Ruta Pacífica, las Mujeres por la Paz, la mujer. Entonces ya mi investigación fue más hacia qué se está haciendo desde el punto de vista de las mujeres por el tema de la paz. Y me di cuenta que era un trabajo extraordinario. Las mujeres hicieron la paz, las mujeres fueron las que lograron la paz aquí en este país, no fueron los hombres. Claro, los hombres firman la paz, los hombres negocian, pero las que lo hicieron, empujaron, lucharon desde las comunidades, desde todos los campos, las mujeres. Entonces eso para mí fue una revelación. Y me di cuenta además que el tema de testimonio, que pues en principio lo hacía desde el punto de vista narrativo, oral, se convirtió también en un tema que tuvo muchísimo de despliegue en otros sentidos, en el sentido del arte, la forma como se manifiesta a través del arte, de los tejidos, del teatro, de la performatividad. Y eso también fue un tema que agarré justo cuando estaba aquí en el 2015. Me di cuenta que cuando hablamos de testimonio no se puede hablar solamente del testimonio oral, sino de todas estas formas estéticas de narración. Uno de los temas que me interesó muchísimo fue el de los tejidos, que hemos hablado contigo, y me interesó muchísimo, por ejemplo, las mujeres de Mampuján, cómo a través del tejido ellas cuentan su relato de dolor y de trauma dentro del conflicto. Entonces, bueno, eso ha sido más o menos lo que yo he seguido trabajando. Tú dirigiste una tesis en la línea de doctorado de acá sobre esos tejidos, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo dirigí una tesis de Jocabet Ramos, que ella fue la que me introdujo al tema de las mujeres de Mampuján, las mujeres del Salado, las mujeres de toda esa zona del Montes de María, que han sido pues tan oprimidas por todo el conflicto, por todo el horror que pasó en los años, a principios de los 2000. Y entonces yo las conocí, y se me hice amiga de ellas, las llevé a Michigan State,
Allá apareció Juana Ruiz con sus tapices en Michigan State, muriéndose de frío la pobre porque no se imaginaba el frío que hace en Michigan, pero allá llegó con sus tapices y con sus tejidos y fue una cosa hermosa conocerlas a ellas. Súper, sí, yo me acuerdo que yo estuve en la sustentación de esa tesis. Una breve acotación, María Eugenia Vázquez, la excombatiente del M-19 que tú entrevistaste tanto, es a su vez una gran escritora. María Eugenia tiene un libro que se llama Bitácora de una militancia o militante, no me acuerdo ya. Bitácora de una militancia. Es un libro magnífico, ella es una gran escritora, sí, muy amiga mía, compañera, estudiamos juntas antropología en la Nacional y desafortunadamente no ha vuelto a escribir más, pero quería comentar eso también. Bueno, no ha vuelto a escribir porque está muy metida en la Casa de la Mujer y en una cantidad de actividades sobre las mujeres. Ahora ya está pensionada y está viviendo en el campo, pero bueno, sí, después te cuento. Bueno, pasando a la obra literaria de Elvira, dejando atrás un poco los artículos y la obra crítica, está este libro que se llama Espiral de Silencios, que me parece un título precioso, que ya va en su tercera edición, que fue traducido y publicado al inglés en el 2019. Y bueno, haciendo yo mi propia investigación sobre Elvira, me encontré un artículo de un profesor, supongo que es, bueno, José Díaz la categoriza como novela testimonial de ficción histórica y subraya que se ocupa de dos sucesos cruciales en la historia contemporánea de Colombia en el siglo XX, la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980 y la toma del Palacio de Justicia 1985, ambas realizadas por comandos del M-19, que pues Elvira ya habló del Palacio de Justicia. ¿Qué piensas de esta descripción de la novela? ¿Nos puedes hablar en mayor detalle de su trama? ¿Cómo tratas este tema tan difícil? ¿Cómo lo enfocas desde la mirada femenina y el protagonismo de las mujeres? Algo que la crítica sobre la obra realza mucho este punto. ¿Y qué conexiones hay entre la novela y Patria se escribe con sangre, así como con tu labor como periodista, etcétera, etcétera? Entonces, sí. Bueno, en Espiral de Silencios, que fue una obra que me tomó muchos años de verdad llegar a encontrarle el formato, yo ya quise meterme en la escritura literaria, en la escritura creativa, en meterme en una novela. Yo creo que cuando uno es periodista, académico, llega un momento en que ya definitivamente lo que yo quería era escribir una novela, escribir literatura ficcional. Entonces, creo que también fue el resultado de que al haber conocido, haber tenido las experiencias que tuve como periodista, que sí, yo viví todas esas experiencias, la toma de la Embajada de República Dominicana, la toma del Palacio de Justicia, todos los hechos históricos que pasaron en esa época fueron tan indeterminantes en la vida. Y después cuando yo entrevisté las mujeres excombatientes, todo eso, me quedaron muchas historias. Eran historias apasionantes, eran fascinantes, eran cosas terribles, pero también, uy, qué historia. Y había muchas historias que yo no había podido documentar o contar desde el punto de vista académico, porque para uno contar algo académico tienes que tener toda la rigurosidad metodológica, investigativa. Pero las historias se me han quedado ahí. Entonces, lo que yo hice fue contar las historias, un poco de lo que me había quedado, y recopilar las voces de tres mujeres. Entonces, lo que yo cuento es un poco un resumen de la historia reciente de Colombia. En los años 80, cuando era posible un acuerdo de paz, cuando fue posible, cuando hubo la posibilidad, Belisario Betancur hizo todo lo posible por tener un acuerdo de paz y no se logró. Y los años 2000, cuando se volvió una cosa terrible, o sea, se desbordó el conflicto, se convirtió en la cosa más sangrienta y más atroz que todos sabemos cómo hemos vivido. Y mi tesis es un poco como que si en los años 80 se hubiera logrado este proceso, no hubiéramos desembocado en lo que pasó en los años 2000. Entonces, yo tomo las voces de tres mujeres, Mariate, Norma, Amparo, cada una desde una perspectiva diferente, voy contando la vida de ellas
y ellas van contando la vida de tres muchachos, que son un guerrillero, un paramilitar y un sicario. Pero hay uno que es el principal, que es Miguel, que es un niño que le roban a la madre cuando lo tiene lo tiene además en la cárcel. Ella está presa, es una guerrillera, y se lo roban, y entonces lo adopta Norma, que es una mujer de la clase social alta, y ese muchacho crece en una familia de militares y se convierte más adelante en un paramilitar. Es la historia de ese muchacho, es como la que es la, como que es el centro, y cómo las tres mujeres alrededor se convierten en parte de esa historia, y cómo él al final se encuentra con sus propios hermanos, cada uno desde diferente vertiente. No les voy a contar más porque les voy a dejar la inquietud, pero es una historia bonita, es una historia que tiene, bueno, un final inesperado. Y creo que más o menos se logró. La novela ha tenido una buena recepción, se ha traducido al inglés, y creo que en el inglés ha tenido más recepción que en español. Como interesantemente, sí. Entonces, bueno, esa es Espiral de Silencios. El libro se titula Suma Paz, la utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, que como ya dijo Diana, la presentadora, se ganó un premio súper importante en Estados Unidos. Es un premio sumamente prestigioso, y pues yo me alegro enormemente que Elvira se lo haya ganado. Y pues ella cuenta la historia de dos ambientalistas asesinados, que pues eso fue muy duro. Yo personalmente nunca los conocí, pero por supuesto que me enteré de toda la historia. Eso conmocionó a la sociedad colombiana. Mario Calderón era un ex jesuita que se enamoró locamente de Elsa Alvarado, y ellos juntos hicieron un trabajo muy bello en el páramo de Sumapaz. Dejaron un legado de vida, de amor, de trabajo comunitario, de trabajo por la naturaleza, de cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales. Ellos crearon cosas bellísimas, ya está ahí. Ellos crearon cosas bellísimas como las reservas, la red de reservas de la sociedad civil en Colombia. Con el grupo que ellos tenían, ellos tuvieron muchísima influencia también en la creación del Ministerio del Medio Ambiente, cosa que es increíble porque eso se logró con la Constitución del 91. No estoy hablando que solo ellos y otras personas que estaban interesadas en que el tema del ambiente fuera parte también de un proyecto nacional, también en las leyes de la protección del medio ambiente, la ley del medio ambiente, en la creación de Ecofondo, que es un fondo para dar dinero a los temas ecológicos, y pues en sí llevaron un mensaje del cuidado y del amor por los recursos naturales. Una de las cosas que ellos hacen es que retoman la visión que tienen los nativos americanos, que es el hecho de que el hombre y la naturaleza son uno solo. Ellos, es la inmanencia, esta teoría de Spinoza. Spinoza hablaba de la inmanencia entre el ser humano y la naturaleza. Esto lo retoma Mario Calderón, y él dice, ¿por qué no podemos ser uno, el hombre y la naturaleza? No pensar que la naturaleza está al servicio del hombre, que es la visión occidental, racionalista, sino que el hombre y la naturaleza somos uno, somos parte de una dinámica, de una coexistencia. Eso, por ejemplo, a mí me interesó muchísimo. Entonces yo realicé toda una investigación de entrevistas, entrevisté a más de 35 personas sobre sobre quiénes eran Mario y Elsa. Me documenté muchísimo, leí los escritos que ellos dejaron, conocí a fondo todo lo que ellos hicieron, y poco a poco fui construyendo esta historia en una forma de crónica. ¿Por qué crónica? Crónica literaria, en el sentido de que se basa en hechos reales, en que tiene esta pluralidad de voces, porque yo lo cuento no como Elvira Sánchez, sino como las personas que me contaron la historia de ellos son las que cuentan la historia. Entonces yo le doy la voz, en ese sentido es como una heteroglosia. Entonces yo cuento, fulanito dijo esto, el otro dijo esto. Entonces son diferentes visiones, pero al mismo tiempo es una historia hilvanada que va contando la vida de ellos. La forma como dice la estructura fue cuatro secciones, que son los elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire.
Y dentro de esas secciones tuve como dos partes importantes, que fue la última semana de la vida de ellos. Ellos, un hecho que muy importante que ocurrió fue que una semana antes de morir, de matarlos, pues del asesinato, ellos los pararon en un retén a la salida de su casita que tenían en Sumapaz, en Bogotá, cerca de Bogotá, y ellos los pararon un retén militar. Y ahí ya les pidieron documentación, les pidieron todo y les pidieron la dirección de la casa. Y eso fue la clave, porque con eso fue que pudieron entrar a matarlos. Pero entonces yo empiezo con eso y después voy la semana entera, más o menos cojo cada día, es como un capítulo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo por la noche los mataron. Entonces cada día yo hago una, más o menos como, hago saltos en tiempos, saltos temporales, contando la vida de Mario, la vida de Elsa, cómo se conocen, cómo se enamoran, cómo él deja de ser sacerdote jesuita, ella estaba separada de su marido, y cómo ambos deciden emprender esta vida juntos, y también las diferentes experiencias que los fueron formando, ¿no? Entonces me remoto a la juventud de cada uno, los trabajos que ellos hicieron cada uno, cojo muchos de los escritos de ellos y también los integro dentro de la narración. Entonces esa primera parte es una parte que celebra la vida de ellos y que expone realmente quiénes fueron. Y la segunda parte, que es la parte que se llama fuego, ya es el crimen. Y relato como, bueno, relato el crimen de una manera más que todo periodística. Ahí no me meto mucho porque esa parte es muy dura, muy dura. Pero lo que sí es que relato y investigué muchísimo sobre el esquema criminal detrás de ese asesinato, que es el mismo de varios. Es como que varios... los casos de esa época fueron muy parecidos. Jaime Garzón era el mismo esquema, los mismos culpables, los mismos. El de Jesús María Valle en Antioquia, él también, el mismo esquema, los mismos culpables. Eduardo Umaña Mendoza en Bogotá, por defender los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia también. Entonces, cuando encuentro que hay todos estos vasos comunicantes en esos cuatro casos, pues también es un descubrimiento increíble, porque me doy cuenta que todo esto es un aparato, un esquema criminal espantoso, que sigue, eso sigue, eso no ha pasado, y esto pasó hace 25 años. Al final, no quiero terminar con una nota pesimista, sino que termino con el hijo sobreviviente, el que sobrevivió al asesinato, el único sobreviviente de esa noche terrible, macabra, que es, él tenía 18 meses, era un bebé, y en esa época se pensó que la mamá lo había escondido en el closet, entonces a él se le conoce como el niño del closet. Pero cuando yo investigué sobre eso, lo primero que me dijo Iván, que es el niño, me dijo, por favor, di que no soy el niño del closet, porque él ya está desesperado de que le digan, ah, usted es el niño del closet. Imagínate, qué tenaz uno nacer y crecer y pensar que es el niño del closet. Pero no, en realidad no fue así. A él no lo escondió la mamá en el closet, él estaba debajo de una mesa. Los sicarios confesaron después que no se atrevieron a matar al niño, que aunque ellos tenían orden de matar todos los que estuvieran en ese nido de guerrilleros, con entre comillas, el niño quedó ileso por decisión de los sicarios. Entonces, Iván, pues, es el sobreviviente, es el que queda. Y él, pues, no solamente me permitió que contara la historia de sus padres, porque sin su autorización no lo hubiera hecho, obviamente, y sin la autorización de la mamá adoptiva de él, que es Elvira Alvarado, sino que me ayudó, me contactó con personas, me dio mucho apoyo, lo cual me ayudó muchísimo, porque sin eso yo no hubiera sido capaz de escribir esto. Pero él además ha retomado la bandera de sus padres, y él ahora es un sociólogo, economista, que trabaja con la Reserva de Sumapaz, y se han unido con los hijos de otros de los pioneros que empezaron esa empresa de la Reserva de Sumapaz, y han vuelto a retomar el cuidado de los recursos, de la biodiversidad, de lo que existe en esa zona, que es una zona tan hermosa, tan vulnerable, que sigue también muy amenazada, porque los páramos siguen amenazados,
pues son una fuente de biodiversidad muy grande, muy rica en Colombia, y están amenazados por las corporaciones que quieren meterse a hacer sus extracciones mineras, extracciones de madera, extracción de petróleo o hidroeléctricas. En el momento en que eso suceda, pues nos quedamos sin agua. Eso era lo que él, Mario, alertaba en su famoso manifiesto, se llamaba Manifiesto de la República de las Aguas. Él decía, en 20 años no tendremos agua si no defendemos los páramos. Y él escribió muchísimo sobre eso y hizo muchísimo trabajo para tratar de convencer a la gente que cuidara el agua, porque el agua no es infinita. Entonces, eso es mi libro, básicamente. Uno lo siente tan cerca como... O sea, lo logras muy bien, como que uno se siente conversando con ellos y la actualidad de sus ideas. No, ahora nos pueden parecer normales, pero en la época en que ellos los formularon eran impresionantes, y como acaba de decir Elvira, la problemática de los páramos sigue. Por ejemplo, el caso del páramo de Santurbán en Santander, ¿no? Y pues sabemos que el actual gobierno quiere hacer su mejor esfuerzo por la protección del medio ambiente, pero evidentemente hay fuerzas que se oponen terriblemente a la protección del medio ambiente en Colombia y en el mundo. Entonces es un libro maravilloso y un homenaje maravilloso. Y ya para finalizar, y creo que quieres invitar aquí a que charle a Julio, que trabajó contigo en ese libro. Muchísimas gracias, Julio Garzón me acompaña hoy. Él es escritor también, poeta, narrador, tiene un libro que se llama El Éxodo, El Último Éxodo, que publicó en el 2019. Y pues nosotros tenemos un grupo literario que se llama Palabreros, profesores de literatura, otras personas vienen de la docencia, otras personas vienen de otros temas diferentes, pero eso nos ha unido y nos ha puesto a pensar muchísimo también en nuestro rol como escritores que vivimos en Estados Unidos. Entonces, de ahí surgió el tema de la patria que nos duele, que es la visión de colombianos que vivimos en el exterior sobre nuestra patria, que nos duele, exactamente como dice el título. Porque no nos hemos podido desprender o no hemos querido decir, no, pues ya estamos en Estados Unidos, pues vivamos rico y ya, ¿no? Pasémosla sabroso, ¿cómo dice? Vivamos sabroso, es el tema. Y ya, olvidémonos, porque ¿qué nos importa lo que pase allá? No, es todo lo contrario, seguimos muy preocupados. Yo por lo menos sigo muy activa con todo lo que pasa aquí. Y pues hay muchos temas que nos siguen preocupando muchísimo. Entonces, esto es este libro, es una obra poética y narrativa, una recopilación de poemas, narraciones, relatos de varios escritores que vivimos en Estados Unidos y que plasmamos aquí pues como nuestra mirada de lo que sufrimos o de lo que pensamos sobre Colombia. Entonces hay cuentos de experiencias o cuentos que se basan en lo que sea, en sentimientos relacionados con Colombia, poesía, muchísima poesía, hay como cuatro que son poesía, selecciones de poesía sobre el tema de la nostalgia de la patria. Quiero nombrar a los autores que participan. Primero que todo, el editor es Janiel Humberto Pemberti, que desafortunadamente no nos acompaña porque se quedó en Miami. Pero el prólogo es de Michael Palencia, y todo el mundo conoce Michael Palencia, el gran profesor, escritor, que es además de aquí, del Valle del Cauca, ¿no? Entonces él es muy lindo y nos ayudó con el prólogo y nos ayudó mucho con la edición. El poeta Luis Carlos Falón, John Jairo Palomino Lozano, Pilar Vélez, Janiel Humberto Pemberti, Consuelo Hernández, creo que también la conocen, es una gran poeta, ha ganado premios, todo, Julio Garzón y Elvira Sánchez Blake. Entonces, estos somos los colombianos que decidimos escribir este libro, y pues le voy a dar la palabra a Julio para que cuente también su experiencia. Miami es una meca latinoamericana y es un sitio de llegada de muchos escritores de América Latina que llegan por distintas razones, iguales a las razones por las que nosotros llegamos. En mi caso, hace 36 años llegué a Nueva York, llegué como un inmigrante ilegal, y pues con el paso del tiempo pude hacer mi legalización y
empezar a estudiar, ir a la universidad. Terminé siendo educador en el sistema educativo de Nueva York, en el sistema público de escuelas de Nueva York, por 22 años. Finalmente me retiré a Miami y me dediqué a lo que siempre me gustó desde que estaba en el colegio, que era la literatura, escribir. Y bueno, esa es esta etapa que estoy viviendo ahora. Escribí un libro que justamente Elvira es la prologuista, se llama El Último Éxodo, es una antología de cuento corto. También escribo poemas, que estoy preparando un libro, un poemario, y actualmente otro libro de cuentos. El trabajo de La Patria que nos duele, pues me invitaron ellos a participar, y pues obviamente acepté la invitación, porque se trata de una serie de escritos de autores que por X o Y razones tuvimos en determinadas etapas de esta historia dolorosa de violencia que salir de nuestro país y buscar otra forma de vida, ¿no?, en los Estados Unidos. Ahí, pues, como ya lo explicó Elvira, hay todo tipo de escritos sobre ese dolor que siempre llevamos, esa nostalgia que siempre llevamos con nosotros, extrañando la patria, los amigos, lo que quedó atrás, pero al mismo tiempo esa fuerza de voluntad y ese deseo de salir adelante en esta nueva realidad que tenemos nosotros, que es tan diferente de la nuestra, que a veces incluso nos rechaza por nuestra lengua. No sé si han escuchado que en los Estados Unidos existe un movimiento que se llama English Only, solamente inglés. Y para nosotros, escribir en español no es solamente un acto de nostalgia, no es un acto de compromiso con nuestra realidad cultural, con la cultura de la cual provenimos, sino que también es un acto de resistencia, a ese racismo velado que hay contra el español que hablamos los latinos, ¿no? Yo escribí el epílogo del libro justo en el momento en que salió el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces yo empiezo con la gran pregunta que se hace Francisco de Rux en ese informe, que dice, y cito: ¿por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el papel del Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Entonces, con este epígrafo empiezo el epílogo y digo: estas preguntas formuladas en la declaración del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y expresadas por su presidente Francisco de Rux son las que increpan a los colombianos sobre el papel que cumplimos en medio del conflicto armado que experimentó el país por más de 60 años. Son preguntas demoledoras que deben confrontar nuestro propio rol como espectadores y responsables directos e indirectos del horror. ¿Cómo pudimos permitir que esto pasara? El informe de la Comisión fue revelado justo al término de la edición de este volumen, julio del 2022, como una feliz coincidencia. Este libro surge en el mismo momento como una contribución de algunos autores colombianos residentes en el exterior a ese proceso de memoria a través de expresiones poéticas y narrativas de nuestra propia vivencia o de experiencias indirectas en la historia del conflicto armado en el país. Estas páginas se constituyen, de este modo en un testimonio a la construcción de una memoria colectiva que hace posible interrogarnos a nosotros y a los lectores sobre nuestra participación y contribución a esa verdad histórica. No es fortuito que los poetas y narradores de estas páginas escribamos desde el exterior. Aunque todos hemos dejado el país por razones distintas, algunos por asuntos económicos, por oportunidades de estudio, por asilo y por necesidad, todos concurrimos en la visión de Colombia con una mirada de nostalgia y de dolor. La patria que duele es el motivo que nos congrega en estas páginas, provenientes de escritos que cada uno guardaba en archivos o que había publicado en colecciones aisladas.
La invitación a reunir estas expresiones en torno a una Colombia sufrida nos permitió unirnos en una voz colectiva que desde la distancia piensa, siente y se solidariza con el dolor. La distancia también permite una percepción objetiva y analítica de las realidades que, vistas desde la óptica externa, hacen posible un acercamiento con una posición crítica. Con el lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad, el pueblo colombiano y la comunidad internacional tienen el reto de leer, aprender y construir sobre la verdad incómoda. Estas páginas son un aporte a este proceso porque sus historias también descubren, indagan y convocan a explorar y a entender sobre las experiencias dolorosas que hemos vivido los colombianos en las últimas décadas. Cuando Mario llevó a Elsa por primera vez al páramo de Sumapaz, ella no podía creer la belleza que se extendía a sus pies. Como buena citadina, estaba acostumbrada a salir de la ciudad a los sitios de recreo de la sabana o a la finca de Yaví de la familia Alvarado en Tolima. Nunca se imaginó que no muy lejos de Bogotá se encontraba un espacio paradisíaco como el que se ofrecía ante sus ojos. Mario la llevó por los bosques de niebla y le enseñó los riachuelos cristalinos de agua helada que surcaban las montañas. Y allá, caminando por los senderos destapados, encaramada en caballos o a lomo de mulas, aprendió sobre espeletias y siete cueros. Reconoció las gallinetas y los azulejos, descubrió los nacimientos de agua y se embelesó con los paisajes bucólicos del bosque de niebla. Allí se encontraron como raíces en los suelos frágiles esponjosos del páramo. Como vasos comunicantes, entrelazaron sus energías, proyectando una luz de armonía que trascendía a quienes los rodeaban. Sus ritmos se sincoparon entre las ninfas del bosque y las anémonas del río. Las cascadas gélidas sobre sus cuerpos obraron como aliciente y despertaron sensaciones desbordantes de deseo. Nunca sabremos a ciencia cierta en qué instante se prometieron amor eterno y entrega total. Tal vez no lo hicieron y prefirieron navegar sobre la incertidumbre del destino. Lo cierto es que Sumapaz fue el escenario donde el amor floreció y rebosaron de felicidad. Siempre se les vio radiantes, plenos, explosivos. Fueron felices en demasía, asegura Marisol. Sumapaz fue el epicentro de su felicidad. Mario y Elsa se enamoraron de Sumapaz como un compromiso de amor entre los dos. Su relación se cimentó alrededor de los proyectos que ambos asumieron. En Sumapaz, Mario encontró el terreno propicio para poner en obra lo aprendido en Longomay y tuvo la fortuna de que los amigos de Sumapaz le llevaran la cuerda. Elsa, como aliada y compañera, pronto demostró su liderazgo y se hizo cargo de proyectos de promoción de la cultura del medio ambiente y de proyectos comunitarios. Ambos compaginaron sus directrices profesionales en el proyecto de vida que se cifraba en ser parte integral de lo que ambos denominaron suma de paz, suma de amor. La dimensión que te conozco, que tiene que ver con la crítica literaria que haces de las mujeres escritoras de América Latina, ¿no? Escuché que tú habías escrito algo de la novela Los Divinos de Laura Restrepo y justamente en un semestre, en tercer semestre, leímos varias novelas con estudiantes muy jóvenes de la licenciatura en literatura y una de ellas fue Los Divinos y a ellos les ha impresionado. Tal vez han conocido más y como profesora ese fue mi tema y eso fue pues mi acercamiento. Obviamente yo empecé como que miro que las escritoras latinoamericanas hay varios booms, ¿no? Entonces surge un boom en los 50s que son las que empiezan, las que abren el campo, ¿no? Está Rosario Castellanos, están todas estas que empiezan a abrir y después los 70 surgen otras grandes escritoras en los 80, entonces puedo pensar en muchas, en las mexicanas, en las argentinas, en Luisa Valenzuela, en Cristina Peri Rossi, en este momento está, bueno, ahí viene Laura Restrepo, estoy pensando en
Elena Poniatowska, bueno, todos estos en México, en Argentina, especialmente en México, Argentina, Uruguay, surgen todos estos grandes nombres, Clarice Lispector, todo esto. Y creo que esas nos dieron como nos aplanaron el camino y empezaron a surgir las otras que son las del milenio. Hay una diferencia muy grande entre las de los años 80, 70 y las del milenio. La del milenio ya Mayra Santos Febres, Cristina Rivera Garza, todas estas mujeres ya que tienen otra poética, otra mirada, porque ellas ya son las académicas. Las académicas escritoras tienen una, no son mejores ni peores, son diferentes, porque cuando tiene la estructura teórica que te da la academia, te cambia la mirada, y eso es lo que yo veo en escritoras como Mayra o como Cristina Rivera Garza, y ya como que viene toda esta nueva dimensión de las nuevas, de la Pilar Quintana, de la Margarita Roballo, de estas nuevas que son ya la nueva generación, y que ya son otra mirada, una mirada más abierta, más dinámica, más ágil, más irreverente, muy interesante la nueva mirada de estas chicas. A mí me causa mucha curiosidad y es que el conflicto en general pues lo hemos vivido todos, ya sea en algún familiar o por nosotros mismos, y escribir sobre el tema a mí me parece muy desgarrador personalmente, entonces ¿cómo logras escribir sobre eso? Yo creo que a mí me ayuda mucho que lo he escrito desde la distancia, porque si yo estuviera aquí, creo que no sería capaz. Pero cuando uno se distancia del país y vive en otro ambiente, en otro mundo, como que empieza a mirar las cosas con una dimensión diferente. Entonces yo lo he podido alejar, digamos, de la parte sensitiva, la parte que te duele tanto, y poderlo plasmar. Y yo sí estoy convencida de que se tiene que escribir sobre ese tema, porque se tiene que dar a conocer, se tiene que permanecer, tiene que haber un registro de lo que ha pasado en Colombia. Y eso es lo que yo creo que los escritores, pues además todos los escritores colombianos hablan del conflicto de una forma o de otra. Uno no lo puede uno no se puede distanciar y hablar de un tema totalmente diferente. Yo creo que si hay algún escritor que logra hablar de cosas que no tienen nada que ver, es porque no lo manejo. Es muy difícil. De una forma u otra, si tú lees a cualquier escritor bueno, escritor serio, ¿no?, vas a ver que está presente el tema de alguna forma. Pero yo sí creo que para mí fue encontrarme con el tema de las mujeres, que yo no escribo el conflicto solamente como en sí despersonalizado, sino que yo encontré que el tema de la mujer dentro del conflicto era un tema muy interesante y muy fascinante, porque es muy diferente del tema del hombre.